La corte dell'Inter, che lo voleva già nel 1993, adesso non può essere più rifiutata. Anche perché sul piatto della bilancia la società nerazzurra mette un bel sacchetto di danari. Ronaldo all'Inter, dunque, per l'assalto al tricolore e a quant'altro possa essere raggiunto con le prodezze del brasiliano. E il fenomeno si cala alla perfezione nella parte. Chiude l'anno mantenendo intatto il feeling con la rete avversaria. Palla dentro, attenzione, deviazione, Ronny, attenzione, Ronny, solo Ronny, Ronny, è gol di Ronny, è gol di Ronny, è gol del 1-0. Piensa la gente allí, es empate a 1, con goles de Ronaldo y del Piero, curiosamente, aunque todo eso es especular. Por cierto, le van a reentregar, por decirlo de alguna forma, el Balón de Oro a Ronaldo como mejor jugador que actúa en Europa. Es exactamente este trofeo. France Football, ahí lo recibe Ronaldo. France Football lo que hace es elegir al mejor futbolista que actúa en Europa. Hasta hace muy poquito era el mejor futbolista europeo, pero ahora ya se ponen, pueden ser jugadores no europeos, como es el caso de Ronaldo, que actúan en Europa. El primero no europeo que lo ganó fue Josh Weah, el milanista, y ahora Ronaldo. El director de France Football es el hombre que le entrega ese trofeo. Efectivamente, de una manera nominal, es el mejor jugador de Europa, de los que actúan en Europa, pero vamos. Hombre, yo creo que nadie duda que es el mejor del mundo, Ronaldo, ahora mismo. Hoy tiene un partido para demostrarlo. Ronaldo es un jugador que en los partidos importantes siempre está ahí, siempre se crece. Y tenemos un gesto muy bonito de Del Piero aplaudiendo a Ronaldo, mientras que Pipo Inzaghi parece no querer saber nada. Y el abrazo de Yorkaev. Comentabas antes que era un poco Ronaldo contra Yorkaev. Ronaldo Yorkaev contra Del Piero Inzaghi. Por ejemplo. Sí.